bienvenidas a mi canal. Me llamo Rafael Fernández y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hi, dear friends. Welcome to my channel. My name is Rafael Fernández and I am a language teacher. How are you doing? En este video vamos a aprender los números del 0 al 100 en español. In this video we are going to learn numbers from 0 to 100 in Spanish. ¡Vamos allá! Here we go. Y ahora los números del 10 al 19. And now numbers from 10 to 19. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Otra vez, again. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Ahora números del 20 al 29. And now numbers from 20 to 29. Okay. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Como veis, solo es una palabra. As you see, it is only one word, okay? A full word. Okay, again, otra vez. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ok, y ahora los números del 30 hasta el 100. And now numbers from 30 to 100. 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66. Ok, as you see, como podéis ver, aquí no es una palabra, están los componentes separados. So as you can see, here we don't have a word, but three words, 30 y 3, ok? Es diferente a los 20 al 29. It is different to numbers from 20 to 29. Otra vez, again. 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66. Y ahora, 70, 77, 80, 88, 90, 99, 100. Otra vez, again. 70, 77, 80, 88, 90, 99, 100. Y ahora vamos a usar los números en preguntas. And now we are going to use the numbers in different questions, okay? For example, ¿cuál es su dirección? Mi dirección es calle Lepanto, número 54. ¿Cuál es su dirección? Mi dirección es calle Lepanto, número 54. What's your address? My address is Lepanto Street, number 54. Otra pregunta, another question. ¿Cuál es su código postal? Mi código postal es el 35760. ¿Cuál es su código postal? Mi código postal es el 35760. What's your postcode? My postcode is 35760. ¿Cuál es su número de teléfono? Mi número de teléfono es el 678-982-322. ¿Cuál es su número de teléfono?
Mi número de teléfono es el 678-982-322. What's your telephone number? My telephone number is 678-982-322. Okay? Otra pregunta. Another question. ¿Cuál es su número de pasaporte? Mi número de pasaporte es el 31254-297. ¿Cuál es su número de pasaporte? Mi número de pasaporte es el 31254-297. What's your passport number? My passport number is 31254297. Okay. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. How old are you? I'm 26 years old. Otra pregunta. Another question. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 89 años. ¿Cuántos años tiene tu abuela? Mi abuela tiene 89 años. How old is your grandmother? My grandmother is 89 years old. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta 32 euros. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta 32 euros. How much is the book? The book is 32 euros. Another question, otra pregunta. ¿Cuánto cuestan los zapatos? Los zapatos cuestan 99 euros. ¿Cuánto cuestan los zapatos? Los zapatos cuestan 99 euros. How much are the shoes? The shoes are 99 euros. ¡Camarero! ¡La cuenta, por favor! Sí, son 48 euros con 50. ¡Camarero! ¡La cuenta, por favor! Sí, son 48 euros con 50. Waiter, the bill, please. Yes, it's 48.50. Otra pregunta. ¿Cuánto es la factura de teléfono este mes? Es de 52,60 euros. ¿Cuánto es la factura de teléfono este mes? Es de 52,60 euros. How much is the phone bill this month? It's 52,60 euros. ¿Cuántas personas vienen a la fiesta? 65, creo. How many people are coming to the party? 65, I think. Otra pregunta. ¿Cuánto son 15 más 20? 35. ¿Cuánto son 15 más 20? 35. How much is 15 plus 20? 35. ¿Cuándo vienes de regreso? El 31 de julio. ¿Cuándo vienes de regreso? El 31 de julio. When are you coming back? On the 31st of July. Y la última pregunta, and the last question. ¿Cuándo es el examen de español? El 22 de abril. ¿Cuándo es el examen de español? El 22 de abril. When is the Spanish exam? On the 22nd of April. Ok. Bueno, ahora os toca a vosotros y a vosotras. Now it is your turn. Primero practicar con estos ejemplos. First try these examples, okay? Después usad otros ejemplos. And then use other examples, okay? Your own examples. With other numbers, con otros números, okay? Hasta la vista. See you again. Cuidaos mucho. Take care. Adiós. Bye.